Osiete, osiete, yo sono shikumi wo. Boku no naka ni dare ga iru no. Kowareta, kowareta, yoko no sekai de. Kimi ga warau, nani mo miesu ni. Madre mía, Makoto el cantante le llamaban. Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends. No, corrección, es capítulo porque los lunes es de capítulos por aquí. Y bueno, ya saben lo que hay al final del capítulo, ¿no? Así que bueno, comenzamos aquí a tope la semana con que ya está Tigen disponible. O más bien dicho, el evento de Tigen, donde podemos conseguir los pergaminos para después desbloquear el otro evento progresivo donde podemos conseguir a Tigen. Tengo cosas de qué quejarme al respecto, porque bueno, está más complicado que otras ocasiones, mucho más complicado, ya se los digo yo, porque pusieron 4 pergaminos justamente en el evento de cruce. ¿Y qué significa esto? Que el evento de cruce está muy complicado, así que vamos a verlo. De hecho voy a ver Época del Amor, miren nada más. Fua, llevo 1816 puntos y tengo la Torre Nidal llena y solamente son 2 días, así que está muy complicado para mí, no sé, conseguir todos los pergaminos. Tal vez no consiga todos los pergaminos de este evento y espero, con suerte, que después pongan los pergaminos en venta, porque creo que con Botai no lo hicieron, no pusieron los pergaminos en venta al ver lo visto que ha pasado con otros cofres de pergaminos. Pues dijo Social Point, mejor no ponemos pergaminos en ningún cofre y ya está. De todas maneras, nadie quiere a Botai. Así que bueno, esperemos que con Tigen sea distinto. Porque pues ya estoy viendo venir que no voy a poder conseguir por aquí un legendario para este evento de cruce y poder llevarme todos los pergaminos. Porque bueno, pues por aquí tengo, no sé, bueno, tengo aquí un spoiler que no se los quería dar. Pero me encanta, me encanta, porque siempre anuncio antes lo que ya tengo preparado, lo que quiero hacer por aquí. Pero bueno, miren nada más, tengo aquí la Torre Nidal llena. Bueno, ahora ya la tengo llena. Porque me van a decir, Makoto, no seas mentiroso. ¡Bueno! ¡Por fin! ¡Un legendario! Esto ya me alegra la vida. Sabía que ustedes me iban a traer suerte. Y ya con un legendario creo que sí voy a poder conseguir este evento. Gracias, Social Point. Pero en mi cuenta pequeña, ¿qué? ¿En mi cuenta pequeña, qué? Social Point. ¿Por qué me quejo, eh? No lo sé. Pero bueno, espero que en mi cuenta pequeña también me toque otro Darth Ghoul, que creo que es el legendario que estoy sacando más. Ahorita creo que ya tengo 4 o 5 Darth Ghoul. Y bueno, lo cual está muy bien. Porque en algún momento lo quiero rankear, quiero tener mis monstruos rankeados por allá. Y pues no sé, de hecho ya tengo casi suficiente Elementium para poder rankear un monstruo del 120 al 130, ¿cómo se quedan? Así que, no sé, si logro conseguir suficientes células de algún monstruo para subirlo, alguno de carrera de nivel 115 al 120, después con Elementium tal vez lo pueda subir al 130, o guardarme ese Elementium para otra cosa más interesante después. Que bueno, ya saben que aquí Monster Legends se van consiguiendo las cosas poco a poco. Las cosas nuevas que son ahorita, nuevas, novedosas, por ejemplo los War Master, tal vez en un futuro pase como con los Nemesis y después los estén regalando, porque siempre aquí como que Social Point hay, bueno, no solamente Social Point, sino que el juego en sí tiene que progresar. Y pues por eso lo hacen, ¿no? En este caso, pues eso espero, porque las mazmorras de War Master están muy complicadas. Y de hecho muchos me dijeron, Makoto, ¿por qué no haces un video pasándote la mazmorra del War Master? Porque ya lo hice, creo que ya me pasé todo lo que podía pasarme de la mazmorra del War Master. No puedo pasarme más de esta mazmorra, a menos de que hubiese comprado el paquete de orbes heroicos, lo cual estaba demasiado caro para mi gusto. Bueno, no para mi gusto solamente, sino para el gusto de muchas personas, porque casi nadie lo compró, creo yo, solamente la gente más rica. Y porque pensaban que iban a poder llegar hasta la última mazmorra por lo menos, pero no, solamente se pudieron pasar creo que las 2 primeras, y eso creo que ni completas, gente, así que está muy complicado esto. Más aparte que el War Master, si lo hacen así, es súper caro, es súper más caro que un Nemesis cuando salieron los Nemesis, porque por ejemplo, por 900 pesos mexicanos que costaba el paquete de orbes heroicos, yo me compraba tal vez 2 o 3 Nemesis, no, dos Nemesis, digamos. Dos Nemesis de los tochos, tal vez, con esa cantidad de dinero, ¿no? Y bueno, pues en este caso solamente te podías conseguir, no sé, un War Master con ese precio, lo cual se me hace un poquito caro. Y está bien que el War Master es muy chulo, es muy genial, Gortak todos lo queremos, pero estoy seguro que después van a venir otros War Master aún más chulos, gente. Así que para todas las personas que están, no sé, pensando en gastarse sus orbes en Gortak, tal vez les convendría más guardarlos y esperarse a otro War Master. Y estoy seguro que Social Point se va a dar cuenta de esto que está haciendo, que no está muy bien que digamos, porque es muy difícil conseguir los orbes actualmente
actualmente, que los va a empezar a dar en otras cosas. Estoy seguro que los va a empezar a dar en Monsterwood, que los va a empezar a dar, no sé, en otras recompensas, porque si no, es muy complicado. Y de hecho ya lo está empezando a hacer, porque aquí están, ajá, ahí están 12 orbes heroicos, que bueno, son muy pocos para la cantidad que se piden muchísimos, exageradamente. Creo que Luis Miguel Corona igual tampoco pudo conseguir a su War Master Gortak a nivel 130, simplemente se conformó con su War Master a nivel 100, y bueno, es que era excesivo el gasto. No sé si haya alguien, algún loco en serio, de todas las personas del ranking, por lo menos los 500 primeros, que son gente bastante loca, que en serio haya comprado suficientes orbes para pasarse todas las mazmorras y ahorita tenga un War Master Gortak en PvP a nivel 130, lo cual estaría genial. Pero bueno, a ver, vamos a seguir por aquí que me estoy liando demasiado. Y pues, ¿qué hice? Recolecté oro, recolecté comida y pues me hace falta subir un monstruo de nivel, ¿no? A ver, vamos a ver a quién tenemos por subir. A ver, vamos a alimentar a este poderoso Grinasaur y a ver si me da ítem de comida, que estoy seguro que me tienen que dar por lo menos uno. Y bueno, pues ahí está Grinasaur en su etapa 2. Que de hecho, también tengo ganas de hacer otro video. Sí, que yo creo que les va a gustar mucho, así que espérenlo más al rato. Un video sobre la nueva actualización de estos monstruos, de los cambios visuales por aquí. Que bueno, yo creo que va a quedar bastante gracioso. Y bueno, como les decía, hay que recolectar 10 pergaminos de Tigen para poder desbloquear su evento progresivo, y espero que no esté muy complicado porque este monstruo tiene pinta de que va a ser muy bueno, o por lo menos pues toda la gente lo quiere porque tiene anticipación, es como Faraday de luz y más aparte más buenota, bueno, más bonita, es una gatita y pues no sé, mucha gente quiere a este monstruo, así que espero poder conseguirlo y espero que no pongan muy difícil el evento como lo hicieron con Botai, que se pasaron, nos engañaron completamente, pero a ver qué pasa, ¿no? Y pues vamos a ver, también tenemos el evento de cruce épico, que bueno, esto como que tampoco yo suelo comentarlo mucho, pero aquí hay algo interesante, que pueden sacar épicos más fácilmente con la combinación de Badamagma y de Exoskill, así que tal vez les convenga ahorita para conseguir los pergaminos sacar épicos. Creo que los épicos también dan buena cantidad de puntos de cruce y pues les podría convenir, ¿no? Y como dicen que hay más probabilidades de que te salgan, pues muy bien, ¿no? Te puede tocar Kaori, Armol, estas cosas que están viendo por aquí, el buen Anaconda y Ignatius, ¿no? Así que bueno, también tenemos el cofre de los 9 espléndidos, que en un momento yo creo que... Sí. Creo que ya abrí este cofre en su momento y me tocó una basura, ya me acordé. Así que me trae un poquito de malos recuerdos este cofre, sinceramente, pero pues lo pueden comprar si ustedes quieren. No creo que... A ver, creo que no tiene oportunidad de que les toque monstruos rankeados, pero son monstruos bastante buenos. Por ejemplo, está Haxter, está Montezuma, está Barón Traitor, está Yamada. Son monstruos, no sé, singulares. Igual creo que también está Yasastur. Bueno, los estoy viendo aquí. No sé qué me estoy haciendo. Y también tenemos Días de Abundancia. Vuelven estos cofres que son bastante caros, pero que creo que sí salen medio rentables, ¿eh, gente? No estoy seguro, pero me acuerdo que la vez pasada mucha gente los compró y pues decían que más o menos salían rentables. A excepción del cofre de Elementium, que bueno, ese te toca una troleada de lo más gacha, sinceramente. Así que bueno, pues creo que poco más hay que decir al respecto. Me voy a pasar por aquí un poco de la mazmorra porque estoy perdiendo tiempo y tal vez no tenga mucho tiempo hoy para hacer esto, así que venga. De hecho ya me pasé la mazmorra de células de trueno y agua, ahí está, ya me la pasé. Y empezamos con la mazmorra de células, que bueno, aquí dan unos cuantos pergaminos. Y pues ni tan mal. Tengo este equipo ahorita puesto, no sé por qué traigo... Ah, pues sí, porque traía este equipo para la mazmorra de agua y trueno, así que por eso se me quedó por aquí. Y bueno, tenemos al fabuloso equipo de Sparky, Rayo McQueen y el perrito de hielo. O sea, tenemos a Voltaic y sus dos mascotas. ¿Cómo se quedan? Está genial este equipo. Y pues no sé, inclusive y tal vez lo pongo en la miniatura. No, yo creo que en la miniatura va a estar lo del evento de Tigen. Sí. Que de hecho creo que ayer Social Point subió una imagen bastante guapa al respecto y pues la voy a poner de miniatura. Así que, venga, nos llevamos por aquí unas cuantas células de Spirit, Like Spirit, y pues no sé, no sé qué más comentarles. Sinceramente, pues también estamos con lo del PvP, que ahorita mucha gente me ha estado diciendo que se está poniendo más complicado porque mucha gente sí está intentando conseguir los orbes. Por lo menos está más complicado justamente en las ligas que yo trato de quedar, en Legendario 3, Legendario 2 tal vez, pues está más complicado en esas ligas. Así que bueno, va a estar difícil llegar ahí en esta ocasión y tal vez cancele lo de God of War y me ponga a subir ya de una vez de copas.
Aunque yo vi que les gustó mucho la nueva sección de God of War que subimos el domingo, bueno, que subí el domingo, y bueno, pues me gustaría repetirlo. De hecho, hoy tengo ganas de grabar un video de esos, pero no sé si lo grabe y más aparte no sé cuándo se lo suba. Así que bueno. De hecho, ahorita va a empezar una guerra bastante interesante, creo yo. A ver, ahorita lo veremos. Y bueno, si empieza ahorita mientras todavía sigo grabando, pues podría ser un ataque. O dos. Si se pueden dos, pues mucho mejor, porque me gusta adelantar para no estar presionado y no estar entrando cada 5 horas aquí al juego, que es bastante pesado. Que la gente luego piensa, Makoto, pero es que tú entras muchísimas veces al juego, por eso te llevas todos los eventos. Pues no, así no lo hago yo. Simplemente yo entro, por ejemplo, en la isla progresiva. En la isla progresiva me han estado diciendo, Makoto, ¿por qué no haces una guía de la isla progresiva? Porque yo ya hice una guía definitiva de las islas progresivas, creo que así la llamé. Y bueno, la pueden checar aquí en la sección de guías de mi canal. Y ahí está, guía de islas progresivas. Y es lo mismo hasta la fecha, lo mismo que dice esa guía para todas las islas progresivas. Así que, bueno, no creo que haya necesidad de volver a hacer otra guía al respecto. Y pues, pues nada más. Eso es lo que les tenía que decir. Así que bueno, seguimos pasándonos por aquí con Voltaic. Ah, cierto, también me hace falta acomodar mis hábitats. Porque hace poquito tuve que vender mis monstruos épicos y raros por culpa de Social Point, de que no pone más islas. Y que me han dicho, Makoto, a lo mejor ponen más islas porque pusieron más islas en Dragon City. Madre mía, mucha gente luego de vez en cuando me dice cosas que pasan en Dragon City que son muy similares a Monster Legends. Y pues en serio me gustaría, otra vez la garganta se me está yendo. A ver, espera un momento, voy a tomar un poquito de agua. Tomamos agua. Y sí, como les decía, mucha gente de vez en cuando me dice, Makoto, pasó esto en Dragon City, pusieron esto, es igual que aquí que en Monster Legends, el baúl también está en Dragon City. Y la verdad, pues, ojalá hicieran eso, que pusieran más islas por aquí en Monster Legends. O no sé si se referirán a las islas del mapa de aventuras, que también mucha gente me ha estado preguntando. Makoto, ¿no sabes para cuándo van a poner más islas en el mapa de aventuras? Social Point, si puedes responderles, por favor. ¿Para cuándo pones más islas en el mapa de aventuras? Que, sinceramente, nos hacen falta. De hecho, a mí me hace mucha falta. Y a mucha gente de nivel alto, pues también, porque quisiera subir de nivel ya rápido para poder conseguir la otra oferta de runas. O me voy a terminar gastando estas gemas en otra cosa que no sea en las runas. Porque bueno, me suele pasar más a mí que las gemitas me queman. Aunque no, sinceramente no, porque estas gemas las he estado guardando desde hace mucho tiempo. Y creo que me he quedado con 700, con 600, con 500 gemas. Y poco a poquito he ido juntando, ahorita ya tengo otra vez 1100. Y bueno, pues, se juntan bastantitas. También es otra cosa que me han dicho, Makoto, ¿cómo lo haces para juntar tantas gemas? Y me encanta, porque llegan los comentarios a decir, es que las compra, es que el spy to win completamente, no le ves los némesis, no le ves los monstruos. Es que me encanta, Me encanta la gente que viene a dar esos comentarios, porque bueno, se nota que no se ven mis videos. Y pues, he comprado, si acaso, como 3 veces gemas en todo el tiempo que llevo jugando Monster Legends. Si acaso he comprado gemas como 3 veces. Y los Némesis, solamente a la Reina Rosa fue la que compré. Y pues tampoco es algo que me haga mucha ilusión comprar gemas, porque pues poco a poquito las voy consiguiendo. Tampoco es que me hagan falta para, no sé, para hacer cosas por aquí en Monster Legends. Me gustaría comprar algunos monstruos tal vez, pero es que tengo ya mis monstruos bien al 130 de todos los elementos, de todos los libros. Simplemente me haría falta runas. Y para eso es para lo que quiero estas gemas que compré la última vez, para runas, y las he estado guardando para ello desde hace muchísimo tiempo. No sé ya ni cuándo compré las gemas para las runas. Que bueno, fue desde que era nivel 130 y tantos, ¿no? O 131, cuando pusieron apenitas lo de subir de nivel. Así que bueno, ya pasó bastante tiempo al respecto. Y pues todavía sigo conservando por aquí las gemas, y poco a poquito vamos juntando más. Así que también me haría falta tal vez algunas copias de monstruos. Por ejemplo, tengo a Kihaku al 120, tengo también a Deadwolf al 120, tengo a Rolf al 120, tengo a Lyde al 120, y me hacen falta varias copias de ellos para subirlos al 130. Tal vez sería otra opción después, más adelante, también gastar gemas en comprar esas copias que me hacen falta, pero no quiero gastar en gemas, o sea, gastar gemas de aquí del juego, de las que vaya consiguiendo, y pues ir subiendo a mis monstruos poco a poquito. Que bueno, eso es lo que voy a terminar haciendo, creo yo, porque pues, como les digo, tampoco es muy difícil juntar las gemas. Pero ya, Makoto, dinos,
¿Cómo juntas las gemas tú? ¿Cómo juntas tantas gemas? Pues simplemente pasándome las mazmorras, pasándome los retos temporales, pasándome los retos que, bueno, pues no sé, que de vez en cuando ponen. Por ejemplo, en los laberintos también se consiguen gemas. En los retos de 24 horas también se consiguen gemas. En todas partes se consiguen gemas. Bueno, y más aparte, ahorita nos han limitado las gemas en varias partes. Por ejemplo, en PvP creo que ya solamente dan 2 gemas por la ruleta. En las mazmorras dan 3 gemas por las ruletas. Y eso es bastante triste, ¿eso sí el point? Pero bueno, nos has quitado bastante suministro de gemas. También en PvP antes daban de recompensas gemas cada temporada y también nos las quitaron. Ahora imagínense, si todas esas gemas que nos han quitado todavía nos las siguieran dando, ¿cuántas gemas no podríamos juntar? Si aún así se juntan bastantitas, podríamos juntar muchísimas más, como al mes como 600 gemas. Ahorita se pueden juntar, digamos que al mes 300 gemas, lo cual es un poquito poco, sinceramente. Poquito pobre. Y bueno, pues no sé qué más comentarles al respecto. Espero que les vaya muy bien en la isla. No sé si les mostré mi avance, pero bueno, aquí está. Este es el avance que yo llevo en la isla. Tengo 8 de recaudar oro de esta sección. Del Capitán Morgan, ya estamos por aquí en sus primeras 20 células. Y pues, no sé, se ve que va a estar complicado porque pues hasta acá es donde dan las otras 80 células que nos hacen falta para el Capitán Morgan, ¿no? ¿Cómo se llama? Privateer Morgan, ¿no? ¿Qué es Privateer? Yo le llamo Capitán Morgan. Le queda mejor, ¿a poco no? Y después seguiríamos con Gimas, después un cofre de reliquia de plata, después con Lumuna. Y bueno, pues sinceramente no ha estado tan difícil como me lo pensaba este evento, pero pues ojalá podamos llevarnos por lo menos a Gimas gratis, que solamente quedan 7 días en este evento. O tal vez llegar hasta las células de Lumuna o a las células de... no sé. Fua. Y tampoco creo que voy muy bien al respecto ahorita en cuanto a los tiempos. Creo que debería de ir un poquito más adelantado en esta sección del Capitán Morgan, porque pues he dejado pasar casi todo el tiempo de estas células. Las he dejado casi hasta solamente pagar 1 o 2 gemas. Y bueno, tal vez tenía que haber pagado cuando quedaban como 15 gemas o 20 gemas para avanzar más rápido y poder llevarme este suculento estandarte, que ya les digo yo que es imposible llegar a llevárselo, sin pagar muchísimas gemas. Unos estaban especulando que como 2000 gemas, que como 3000 gemas. Uno me dijo que 8000 gemas. Y bueno, la verdad, eso es demasiado. Pero yo digo que como con 700 gemas te lo podías llevar, sinceramente. El estandarte es lo que siempre más o menos se gasta uno en estas islas progresivas. Y bueno, pues creo que eso sería todo por este capítulo. Sí. Más al rato trataré de traerles otro videito bastante gracioso sobre la nueva actualización visual, o si no, pues tal vez para mañana, no estoy seguro. Y bueno, solamente restaría mandar los saludos de este capítulo. Y pues vamos a ver, los saludos de este capítulo son para Master Danny 27. Sí, Master Danny 27, John Arias, Santiago Giraldo H, Jorman David Herrera Trigos, Andrés David Pérez Valera, Santiago Gómez, Count Mox, Fausto Gaming, Edgar Carrillo, Yeser Mese 12, bueno, a ver qué nombrecito te pones, compañero. Yeser Mese 12, bueno, espero que sepas quién eres. Bueno, que lo haya leído correctamente para que sepas que te estoy saludando, ¿no? También un saludo para JDKiller 2.0 LOL, también para TheItron, The Exodus 89, Lázaro Rodríguez, Pixel Pro Pro, Samuel Crack, Juan GT, Ángel Saucedo Ángel Saucedo MVL, y para una persona cualquiera. Y bueno, pues esos son los saludos. Así se llama, una persona cualquiera. Y bueno, pues esos son los saludos de este capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren que les mande saludos en mi próximo capítulo, o sea, el próximo lunes, simplemente tienen que comentar aquí abajo: Makoto, mándame saludos en tu próximo capítulo, eres un crack. Y yo con mucho gusto les mandaré saludos en mi próximo capítulo, pero solo a los 20 o 30 primeros que lo pidan. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado de este video. Ya saben, si es así, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. Cualquier duda o sugerencia que me dejen aquí abajo en los comentarios, se las agradezco. Y más aparte, que yo siempre los leo. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.